Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa la suboficial de vuelo. Los demás miembros de la tripulación, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash y el capitán Dallas, han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de 6 semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley. Última superviviente de la Nostromo. Fin del informe. ¡Ripley! Soy Samuels. Trabajo para la compañía. Es sobre tu madre. Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Una nave comercial, la Nisidora, ha recuperado lo que creemos es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. ¿Dónde? Zeta Reticuli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en 2 días. Vamos a trasladarnos hasta... ¿Vamos? Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. Mira, Ripley. Cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué... Estás trabajando en la región en la que desapareció. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Tal vez así puedas pasar página.
Ripley. Samuels, ¿te has despertado ya? Yo no necesito dormir tanto como vosotros. Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrens. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas, es un modelo muy parecido a... ¿La Nostromo? Sí, clase M. Un patrón posterior, casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. Taylor, buenos días. Ripley no tiene nada de bueno. Si dudo mucho que todavía sea de día. Lo siento. Estoy que me muero. No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño. Te acostumbras. Casi nunca viajo tan lejos. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Me sorprende que Weyland Yutani mande a gente del departamento legal. La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía. Es importante que averigüemos qué pasó. Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores. Lo siento. He sido bastante insensible. Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años y tú... No importa. Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto. Iré a hablar con él. Por supuesto. ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. Hemos hablado. Parece nerviosa. No me di cuenta. Es una ejecutiva de renombre. Nos vendrá bien si tenemos algún contratiempo de tipo legal. Todo el personal al puente de mando. Nos acercamos a la estación Sebastopol. Parece que ya estamos. Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo. La Torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana. Cuando la compré estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se paga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. ¿Vamos a atracar? Tengo entendido que su contacto es el mariscal Waits, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien, acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarles. Canal abierto, capitana. ¿Tiene todo el mundo su informe preliminar? Veréis la aproximación en los monitores.
¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Parece dañada. Sí, que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí con la Torrens no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens, procedente de Sinclair. Número de registro MSV7760. Llamando a control de tráfico de Sebastopol. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Las comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas. Tendrá noticias nuestras mucho antes. Ir con cuidado. Preparaos. En mi contrato no dice nada de paseos espaciales. Es la única opción. No va a pasarte nada si haces lo que te digo. Sígueme, Taylor. Tú también, Sam. De acuerdo. ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Ripley. Lo estás haciendo muy bien, Taylor. Tú...
Hola. ¿Hay alguien aquí? Ahora mismo, tenemos una pista. Algo pasa en ingeniería. Cerrad la terminal, cortad la corriente y no olvidéis vuestros informes. Los quiero perfectos. Seguro que revisan la documentación de arriba abajo cuando acabe esta mierda. Corto. La salida. Soy Turner. He encontrado la última conexión. He tardado, pero está desconectada. Voy a poner las abrazaderas de seguridad. Búscame cuando hayas desconectado la tuya. A ver si nos largamos de aquí. Joder, tío. Oigo ruidos por todas partes. Todo cruje y... Bueno, que te des prisa. Venga.
ese borracho otra vez. Esta vez casi se carga la puerta con la herramienta esa que lleva. Supongo que aquí se crea a salvo. Quiere encerrarse, que le den. Estamos demasiado ocupados como para lidiar con borrachos. Pues eso, te lo he dejado en el cuarto de pruebas. A ver si el cabrón duerme la mona. Que necesito esto más que tú. Vale, quiero poner una queja. A las autoridades principales, ¿vale? Me llamo Zachary Watson. Se escribe W-A-T-S-O-N. ¿Lo tenéis? Me quejo de lo siguiente. Los putos mariscales. Esa es mi queja. Me han encerrado aquí. Esos hijoputas me han encerrado aquí, cabrones. Esto es una mierda, joder. Yo vine aquí a ayudar. No sé ni si funciona esto, joder. Vine aquí a ayudar. Han puesto cierres en las puertas. Así como... como para que no entre algo. Estaba intentando abrir... los cierres de las puertas y eso... cerrado. O sea, que saben de sobra lo que está pasando, ¿no? Joder, si lo saben. Dicen que había empinado el codo. ¡Que les den! Estoy intentando calmarme. Deberían estar protegiéndonos. Para eso les pagan. Nadie sabe nada. Nadie sabe una mierda. En esta estación hay algo. Nadie sabe qué es. ¿Por qué no nos dicen nada los mariscales? Van y me encierran aquí. Quiero poner una queja. Ya lo he dicho, ¿no? Me muero de miedo, joder. Me muero de... Dios, qué frío hace. Aquí no ha venido nadie. Me estoy congelando. Seguro que esta mierda ni funciona. Ripley. ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación. Una nave. ¡Aquí no hay naves! Ahora sí. Vaya. Me alegro. Las cosas por aquí no van bien. Algo acaba de explotar. Ha hecho temblar todo. Lo he visto. Señorita, ese es el menor de nuestros problemas. ¿Ah, sí? Sí. Hay algo en la estación. Que no creerías. ¿Cómo qué? Un asesino. ¿Entiendes? Vale. Vale. ¿Cómo te llamas? Axel. Estaba abordando con tus compañeros de mi nave. Nos separó la explosión. ¿Me ayudas a encontrarlos? ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar. No, me refiero a por qué. ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave. ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones. Tengo que hablar con mi nave. Este es tu día de suerte. Vámonos, venga. Sigson Combs está en la Torre System. Queda bastante lejos, pero podemos coger un tránsito en la zona de carga. Ve con cuidado. No sabemos con qué nos vamos a encontrar allí. ¿Vale? Venga, no quiero quedarme por aquí mucho tiempo.
¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme. Aquí hay que andarse con ojo. Mira que te gusta fisgar, ¿eh? No te alejes de mí. ¿El qué? ¡Eh! ¡No te muevas! Va, vale, vale. No queremos problemas. A todos en un buen lío. Alguien tendrá que asumir responsabilidades. Y yo me aseguraré de que alguien lo ¿Qué haga. ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? ¿No? Todo el mundo está acojonado. Duro, ¿eh? Van a lo suyo. Se sienten Turner, más seguros. Apaga la grabadora. Creo Espero que aquí que el amigo es de los tímidos. Espera, deja que me encargue del ascensor. Permíteme, este sitio es viejo. Necesito un poco de cariño. ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón. Terminal espacial a transporte de carga. Intenta no hacer ruido por aquí. Podría haber gente. Te agradecería que me contases qué hostias está pasando. ¡Ahora mismo! Mira, guapa. Cuando lleguemos a tu nave, nos relajamos. Nos tomamos algo y hablamos todo lo que te dé la gana. Sí, cuando lleguemos a mi nave, vas a tener que decirme qué está pasando. ¡Ahora mismo! A ver, ya te lo dije. Hay un asesino. ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí. Nos está matando uno a uno. ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No, es otra cosa. Un monstruo. Buscar la manera de largarnos. ¿Estás loco? No hay ninguna salida. Al menos aquí estamos a salvo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos. Venga, calla, me estás poniendo nervioso. ¿Problemas? Tenemos que evitarlos como sea. Sígueme. Venga, alguien nos ayuda. Esperad. Creo que he oído algo. Olvidadlo, no era nada. ¿Amigos tuyos? Ya me he topado antes con esa gente. No les gustan los extraños. Y mira que yo soy un encanto. Pues me sorprende. No lo digo por decir, ¿entiendes? Si quieres ir y decirles hola, reza lo que sepas primero. No tienen esas armas por capricho. Alguien debería hacer algo. Ya lo hacen. Se llama sobrevivir. La gente se está volviendo contra sí misma. El miedo vuelve loca a la gente. Lo he notado. ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones. Coge lo que necesites. No sabemos cuándo vamos a poder volver. He pasado una semana entera aquí metido esperando una nave, esperándote a ti, supongo. Esto está siempre muy oscuro. Deberías llevarte esa linterna de ahí. Llévate todas las pilas que puedas.
Úsala solamente cuando la necesites. A ver si nos van a descubrir. Vamos. Por aquí. ¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto. Por aquí tiene que haber otro. Lo marqué para que no se me olvidara. ¿Y si echas un vistazo? De aquí no nos vamos hasta que encuentres ese conducto. Será mejor que no nos quedemos por aquí. ¿Viaja todo el mundo así por aquí? Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa. La torre, esa es tu nave, ¿no? Recibo. Vale. Tengo que reunirme con los demás. Está ocurriendo algo. Aquí siempre está pasando algo. Vamos, no vaya a ser que se cabre. Saldremos de esta, lo prometo. Sígueme. Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a mano. Disparad a quien no conozcáis. Vale. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Menos mal que os he encontrado. Queremos. No te lo volvemos a repetir.
era eso? No estamos solos. Disparad a todos. No podemos correr riesgo. Ya está, los hemos asustado. Se acabó la... ¿Cuánto queda? Casi estamos. El tránsito está ahí delante. Esperemos que tu nave siga ahí. Sebastopol no es como te lo esperabas, ¿eh? Yo ni siquiera debía estar aquí. Tenía los permisos de parque para la semana pasada. Nos han encerrado. Vale, vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla. Yo activo esta, encárgate tú de la del otro lado. Vale. Camino. ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Eh, cabrones! ¡Venga! ¡Disparadles! ¡Joder! Creo que está muerto. ¡Lo han matado! ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! ¡Porque estaba a punto de matarme! ¡Me has salvado la vida! ¡Aquí se trata de sobrevivir! ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? Oigo algo. ¿Axel? ¡Qué asco! No puedo quedarme.
quedarme aquí. Thank you.
Estación con conexiones a Sixon Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini y Exoplanet y la matamos. Por aquí. Estaba abajo. Shh. ¿Qué ha sido? ¡Un intruso! Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil.
Solo tengo que encontrar una célula de datos. ¡Un intruso! Sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Creyendo que puedo ir a través de las paredes. Creo que se fue hacia abajo. Venga. Yo por ahí no voy, ni hablar. Tiene tu herramienta. Controles de seguridad.
sintonizador ya funciona. Probemos la cosa esta. Fabrican para durar, así que o alguien a bordo de la Nostromo hizo que el ordenador central lo borrara o los datos han sufrido daños antes de llegar aquí. ¿Podrías explicarme por qué corría tanta prisa esto? Thank you.
Bienvenido a Sixon Communication. Por favor, inscríbase en recepción. Hola, me llamo Ripley. Amanda Ripley, necesito ayuda. Por favor, siéntese. Alguien la atenderá en un instante. Normal que Sixon pierda la carrera tecnológica. Necesito ir a control de comunicaciones. Es urgente. Esa es un área restringida. Es una emergencia. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Apolo tiene la situación bajo control. Su inscripción casi se ha completado. Déjalo. Ya encontraré la manera de entrar. Son inconfundibles. No se lo aconsejo. ¿Quién trata? Esté tranquilo. Es una promesa de Sixon. Su tranquilidad es nuestra prioridad. Es una especie de sensor. Lo han modificado. ¿Se ha perdido? No, ningún problema. Marie, si recibes esto, estoy intentando llegar hasta comunicaciones. No te he despertado porque sabía que intentarías detenerme. Entiéndelo, por favor. Es nuestra única oportunidad. Alguien tiene que restablecer las comunicaciones. Tenemos que conseguir que las autoridades de la Tierra sepan lo que está pasando. No te preocupes, volveré. Nos dejaré solas a Claire y a ti. Está entrando en un área restringida. Por favor, váyase. Déjame entrar. Tengo que hablar con mi nave. Lo siento. No puedo permitirlo. Tiene que haber otro modo de entrar. Thank you.
déjame pasar. Soy yo, Hughes. ¿Es que no me reconoces? Escúchame, debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia. Se está poniendo histérica. No te acerques, te lo aviso. Resolvámoslo amistosamente. Venga. Núcleo central de comunicaciones. Solo empleados de Sigson. ¿Hay alguien ahí? Si alguien oye esto, necesito...
necesitamos ayuda. Repito. ¡Samuels! ¡Estás vivo! ¡Soy Ripley! ¡Ripley! ¡Taylor, es Ripley! Estábamos preocupados, creíamos... He llegado. ¿Dónde estás? Estamos en una estación de tránsito. Está al lado de enfermería. Vale. Samuels, presta atención. Esto es peligroso. Sixon tiene este sitio cerrado a cal y canto. Sus androides están matando a la gente. Imposible. Va contra la programación primaria de los sintéticos. Lo he visto, Samuels. Parece que Sixon tiene una idea distinta sobre los sintéticos. También hay otra cosa. Una criatura es grande y es letal. Ripley, para un poco. ¿Una criatura? Es un ser vivo, de un tipo desconocido. Una especie de organismo alienígena. Es extremadamente peligroso. Tú y Taylor... Ripley, que... Taylor está herida. La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando. ¿Cómo está? No puedo moverla. Necesito medicinas. Tenemos que tratarla y vendar la herida. ¿Y la Torrens? La radio está rota. No puedo hablar con Verlaine. Estamos solos. Mierda. Vale. Voy para allá. Estad alerta. Te enviaré un vehículo de tránsito. Comunicación no autorizada. Por favor, espere hasta que le atienda un miembro del personal de Sixon. Le detendremos en unos instantes. Mierda. Thank you.
Branson, acabo de ver tu mensaje. Sí, he estado en el archivo de transmisiones por relé y he estado descifrando cosas. Busco unos informes de una tripulación de la Weyland Yutani que pasó por Sebastopol hace tiempo. Sé que estás preocupado, pero ya hace mucho de eso. Solo necesito saber algunas cosas. Es una transmisión rutinaria de la compañía enviada desde Cidus antes de que una nave iniciara el viaje de vuelta a casa. No tiene nada especial. Aquí el Capitán Dallas, realizando el informe inicial del retorno de nuestro viaje. Cuando lleguemos a casa, quiero tener una reunión con un coordinador de vuelo. Mi oficial científico se ha reemplazado. No me han dicho por qué. Estoy seguro de que el tipo nuevo es más que competente. El caso de las mismas días de aviso, no se recibe. Solo quiero una explicación. Estaremos preparados para recoger la carga cuando digáis. Dallas, Capitán de la Nostromo. Fin de la transmisión. Bye.
Estación con conexiones a Sixon Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Estación con conexiones al Centro Médico San Cristóbal y Sixon Synthetics. Ripley, ¿eres tú, Ripley? Intenta descansar, Taylor. ¿Cómo está? Necesita tratamiento. La enfermería está cerca, pero no quería dejarla. Iré a echar un vistazo, a ver qué encuentro. Quédate con ella. Intentaré reparar la antena de radio. ¿Qué hago si la criatura aparece? Escóndete. Violación de seguridad detectada. El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo. ¿Tú? ¿Eres tú? ¿Necesitas ayuda? Necesito un doctor. ¿Hola? Necesito... No te oigo, espera. Sube, te he abierto el ascensor. Olvídate de la puerta. Los mariscales lo cerraron todo. Usa el conducto. Thank you.
Las horas de visita son de 10 a 1 y de 3 a 7. Gracias. No nos pillas en el mejor momento. Ya. Yeah. Soy Pullman. Ripley, estoy buscando un médico. Yo soy doctor. Mi amiga necesita ayuda. Suministros médicos. ¿Y yo? En esta planta no hay medicinas. Están todas en la de abajo, en el dispensario del hospital. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda. Tú necesitas la mía. Encuentra el código del ascensor de servicio. Entonces bajaré al hospital contigo, ¿vale? ¿El código? Sí. Yo te puedo guiar desde aquí. Morley o Lingard deberían tener el código nuevo. Yo iría al despacho de Morley primero. Venga. Ayudémonos el uno al otro, ¿eh? O sigue el inicio mutuo. En esa zona teníamos a los pacientes más inestables, los que tenían problemas de adaptación. Eso es, por ese pasillo. Consideradlo un aviso formal. A ver si os queda claro, no tengo ningún problema. De la tierra. Corto. El amanecer, la puesta del sol, la mente tiende a perderse. Casos trágicos, pero Morley perdía demasiado tiempo cuidándolos. No deberían haber venido aquí, ninguno de nosotros.